¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Esto es Infierno en el Paraíso. Mi nombre es Francisco Pimienta y, como ya es tradición, Víctor Alberto Améndola Avilés. ¿Cómo estás, mi hermano? Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos ven en vivo, en la repetición, si nos ven por formato 07, si nos ven en Atípica, todavía, si nos ven en Telemar. Donde puedan. Donde y como puedan, en las redes sociales. Muchas gracias. En San Lorenzo, en la playa. Donde sea, ¿no? ¿Quinto programa? ¿Por cuál vamos? ¿Quinto programa? No hay quinto malo. Quinto malo. Y no oye, comes con los albures, ¿eh? Porque ya quinto es malo. Con eso. Pero que ya hay. Tenemos buenos temas para este programa, Víctor, y tenemos un nuevo concepto, pero perdón, recibimos a Elena. ¿Cómo estás, Elenita? Elenita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue en la mañanera? Tenemos un nuevo concepto para la Real Academia y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en uno de los temas, pero un tema que está causando mucha controversia, Víctor, es la intromisión del presidente en este proceso electoral que ya inició, y digo proceso electoral aunque sea en dos entidades, el Estado de México y Coahuila. Cuando el presidente en su conferencia matutina llama a la gente a no votar por los partidos de oposición para darle continuidad a la cuarta transformación, a este gobierno fracasado que estamos viviendo en muchas, bueno, en todos lados, ¿no? Entonces, esto es una artera violación a la ley electoral y creo que ya algunos actores políticos están tomando cartas en el asunto para levantar una denuncia por esa situación. Sí, una serie de arbitrariedades. ¿Tú te acuerdas cuando en el 2005, 2006, en el marco de la campaña constitucional, aquella frase que se volvió muy famosa, el cállate chachalaca? Sí, claro. El de López Obrador. A Vicente Fox. Acusando a Vicente Fox de meterse flagrantemente en la intromisión ilegal, que además tenía razón el candidato en aquel momento, sí, el entonces candidato del PRD o de la alianza que encabezaba el PRD, de señalar y cuestionar y pedirle al presidente de la República que se callara la boca. Lo hizo quizá de la forma menos correcta. Fue una frase que el día de hoy, 18 años después, se sigue recordando y que ejemplifica muy bien, por un lado, los excesos verbales de López Obrador, también, por supuesto, la intromisión ilegal del presidente de la República en aquel momento. Pero hoy, como decía Vicente Fox, 18 años después, vemos al mismo personaje que gritaba cállate chachalaca, haciendo exactamente lo mismo que aquella chachalaca. Quizá aquí la frase que habría que decir es cállate ganso. Ganso o peje lagarto. O peje lagarto. Esa es la cuestión. Entonces, vamos viendo cómo todo lo que Andrés Manuel criticaba, cuestionaba, señalaba, estigmatizaba, acusaba de fraude, acusaba de corrupción, hoy, que es el presidente de la República, hace exactamente lo mismo que él denostaba, que él denunciaba y que él descalificaba. Fíjate que sistemáticamente le ha ido pasando al presidente todas estas situaciones y circunstancias que tanto señaló en los sexenios anteriores. Ya ha tenido sus matanzas con la familia Levarón, que también él lo estuvo señalando. No, en México no. Con matanzas. Lo de Ayotzinapa, también ya tuvo matanzas suficientes. Ya le dijo la violencia. Departamento de Estado. No, departamentito. De Estado. De Estado de la Unión Americana, que en México no hay matanzas. Que en México no hay estos eventos tan feos como, por cierto, acaba de ocurrir en Estados Unidos ahorita hace dos días, donde una chica trans acaba de matar a tres alumnos. Sí. Que es un hecho trágico y que lamentar, y que López Obrador dice que en México esas cosas no ocurren. Y bueno, hace también unos días unas cinco muchachas, seis muchachas fueron calcinadas, fueron acribilladas y calcinadas en Celaya, Guanajuato. Y ayer acaba de haber un trágico evento, no similar al de la guardería ABC, porque son condiciones y circunstancias un poco distintas. Sí. Pero hay, digamos que, elementos paralelos. No hay culpabilidad, pero sí hay responsabilidad. Y de eso vamos a platicar en el siguiente corte. Entonces, sí, se están dando estas circunstancias en un solo sexenio. Todo lo que se dio en sexenios anteriores, así como, por ejemplo, en el periodo de Enrique Peña Nieto, se le señaló por la Casa Blanca, aquí está la Casa Gris. Se le señaló por el tema de Ayotzinapa. Bueno, aquí también se han dado situaciones de matanzas como tal. Y el presidente lo niega. El hecho de que lo niegue no implica de que pueda evitar la realidad. Está a la vista de todos y gracias o desafortunadamente a las redes sociales,
pues nos damos cuenta y podemos enterarnos de toda esta clase de situaciones que se están dando. Pero bueno, Víctor, vamos a hacer un corte. Estaba yo revisando aquí los paralelismos, las circunstancias, cómo son similares. Con los mismos actores, algunos cambian. Por ejemplo, te mencionaba yo el tema del Cállate Chachalaca, la intromisión ilegal de Vicente Fox, que Andrés Manuel descalifica. Hoy tenemos la intromisión ilegal de otro presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, que hacía exactamente lo mismo que Vicente Fox. Está el tema de la guardería ABC y con este incendio de los muertos que ahorita vamos a platicar en Chihuahua. Y también está el tema de la primera presidencia de Benito Juárez. El digamos que el ídolo y el ícono máximo de Andrés Manuel es Benito Juárez. Y Benito Juárez llega al poder en una confrontación, en un golpe de estado de Ignacio Comonfort, y Juárez presidía la Suprema Corte. Y hoy vemos cómo el presidente de la República agrede a la Suprema Corte. En un paralelismo entre la vida de Juárez, cómo llega al poder, cómo Juárez se enfrenta al poder ejecutivo, cómo hoy Andrés Manuel está exactamente del otro lado de la moneda. Pero bueno, regresamos, no se vaya. En el siguiente corte seguimos platicando de los temas. ¿Estás organizando una fiesta y aún no tienes la piñata? En Piñatas y Más te ofrecemos gran variedad de modelos y tamaños, así como recuerdos para tu fiesta. Nos puedes contactar al teléfono 981-10-50421 o por vía inbox en nuestra página de Facebook Piñatas y Más. Estamos ubicados en la calle San Diego número 17, Colonia Tomás Aznar. Regresamos al infierno en el paraíso, Paco. Bueno, entonces ya para finalizar el tema de la intromisión del presidente en lo que es el proceso electoral y ese ataque sistemático que ha tenido en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia tras la resolución de uno de ellos de la suspensión temporal mientras se analiza y se presenta un proyecto en torno a la segunda parte del conocido Plan B, reforma electoral del presidente. Toda vez que esto presenta muchas situaciones de inconstitucionalidad, hay que reconocer, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo presuntas, inconstitucionalidad presuntas porque no hay y controversia constitucional. Son cosas muy diferentes. Entonces, aquí son actos de inconstitucionalidad porque están en contra de lo que ya se ha establecido en la Constitución. Como es el haber dictado una ley o una norma específicamente para una persona, para que desapareciera o para que dejara su cargo una persona. Eso es inconstitucional. Entonces, también ataca los derechos laborales de todas aquellas personas que ya estaban en carrera profesional electoral. Servicio profesional de carrera. Servicio profesional de carrera, para que se queden sin empleo. Entonces, hay muchas situaciones en torno a esta reforma que presenta el presidente. Es que el gobierno se mete en proceso electoral al permitir que la Secretaría de Relaciones Exteriores controle el voto de la extensión. Tenga información, información de los electores. Eso también está muy, muy, muy controvertido. Entonces, esto no le gustó al presidente. El hecho de que los ministros ejercieran la autonomía no le gustó y se les va en contra a los ministros. Y pues han habido muchas voces que se han estado manifestando en contra de esta situación. Al presidente le vale madre, por supuesto. Él tiene su palabra y lo que digan los demás les vale gorro. Sin embargo, esta situación sigue creciendo porque los ataques cada vez son más duros, más fuertes. Y con un hombre con mucho rencor y mucho coraje y teniendo a su disposición todo el aparato de gobierno, es muy peligroso, Víctor. Sí, mira, yo quisiera que la gente que amablemente nos escucha, nos atiende, comparen. No se trata de criticar de manera sistemática las acciones del presidente López Obrador, pero observe usted y analice. Por parte de la Suprema Corte de la ministra Norma Piña, solamente han habido acciones legales, de carácter legal. Sí. No ha habido declaraciones estridentes, no han habido declaraciones de descalificación, simplemente es la implementación de la ley, de ciertas normas. Del otro lado, del presidente de la República, hay un discurso de agravio, de insulto, de ofensas, de descalificación, de exabruptos. Y creo yo que esta marcha del 18 de marzo,
tuvo un punto culminante que muchos hemos visto, quizá no le hemos dado la exacta dimensión, que fue la quema de la piñata de Norma Piña en la Plaza de la Constitución. Fíjate, hay una serie de elementos detrás de esta imagen. Simbolismos. Estos simbolismos. Primero, se hacen en un evento convocado por el presidente de la República, sí, por el titular del Ejecutivo. Dos, en un momento donde el agravio a las mujeres es sistemático en este país de manera muy lamentable. Te mencionaba en el anterior bloque estas muchachas que fueron acribilladas y luego calcinadas. Pero el tema de los magnicidios, de los feminicidios, perdón, no magnicidios, el tema de los feminicidios, todavía el 8 de marzo fue la primera marcha, bueno, no la primera, pero fue una marcha por el Día Internacional de la Mujer, una marcha muy importante con muchos simbolismos. La ministra tuvo ya un discurso, las mujeres salieron a manifestarse. Es decir, el tema de género en el país es un tema muy sensible y es un tema cotidiano. El de la agresión, el de la violencia en contra de las mujeres. Y luego, el de la primera mujer magistrada que asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, todos estos simbolismos se vieron grotescamente reflejados en una piñata con la imagen de la ministra Norma Piña quemándose en la Plaza de la Constitución, que la Constitución se supone que representa, digamos, que la estructura vertical de las normas, la columna vertebral, de todas las normas, de todas las leyes que nos dan cohesión como sociedad. Y entonces, cuando tú llegas a esos extremos de figurar la quema de una mujer, de una ministra en la Plaza de la Constitución, en un evento convocado por el Ejecutivo, es que algo está sucediendo mal en este país. ¿Y sabes en qué sentido, Víctor, se le puede responsabilizar al presidente? En la polarización y los ataques que está realizando el presidente contra todo aquel que no se somete a su voluntad. Porque si fuese un acto en el cual alguna persona se vio afectada por una decisión de la Suprema Corte, ok, se entiende, pero lo que están haciendo este tipo de personas es aludir a lo que el presidente diariamente hace, claro, en su mañanera. Porque tienes ideas, tienes argumentos, parte de la discusión pública, parte del debate que ocurre en todas partes, ocurre en Francia, ocurre en España, ocurre en Chile, en Estados Unidos, ocurre en Brasil. La polarización, digamos que es un fenómeno que está imperando. Pero lo que no está en el, digamos, no está en la ecuación en países como Francia, España, Chile, Estados Unidos, Brasil, es la muerte, son las ejecuciones, son los feminicidios, es la violencia, son las fosas clandestinas. Y entonces, cuando tú a este fenómeno de violencia y de muerte en México le pones el condimento adicional del discurso de violencia, de agresión, de devastación, estás generando un caldo de cultivo en la que la sociedad completa pierde. Y tienes al presidente como el principal promotor. En lugar de tener un presidente que llame a la cordura, que llame a la pacificación, que utilice elementos para el debate, argumentos, ideas, propuestas, y en lugar de eso lo está sustituyendo por denostación, por insulto, por descalificación, por agresión. Eso es lo que no está correcto, y por eso yo lo someto a la consideración de ustedes, de quién tiene la razón. La Suprema Corte, que está haciendo prevalecer la ley, la razón, con propuestas legales, o el presidente, que solamente insulta, agrede. Vámonos a un corte, regresamos a nuestro tercer y último bloque. Así es. ¿Buscas atención psicológica? En el consultorio CIA de la psicóloga Carla Chan Castillo tienes una opción. Ofrece atención para niños, adolescentes y adultos. Para agendar una previa cita la puedes contactar al 981-18-514-37 o a través de su página de Facebook SIC Carla Chan. El consultorio se encuentra ubicado en la calle Ecuador número 129 en la colonia Polvorín. Recuerda, una consulta con un experto hace la diferencia. Estamos de regreso en Infierno en el Paraíso, nuestro tercer y último bloque de esta emisión. Y pues bueno, Víctor, se da a conocer hoy en la mañana una tragedia enorme en donde 39 personas, muchos de ellos de origen guatemalteco, fallecen en un incendio. Igual también venezolanos. Sí, todos migrantes.
y fallecen en un incendio en Ciudad Juárez, en una... Provocado. No se sabe si fue por ellos o fue por algún grupo delincuencial. ¿Y qué dijo no el presidente? Sabemos. Lo lamenta nada más. Qué no pena, le, ¿no? ¿No le echó la culpa a otros de casualidad? Bueno, sí dice que fue culpa de ellos, que ellos provocaron este incidente, y que es muy lamentable lo que se da. Pero aquí, si el presidente no es culpable, sí es responsable. Y la culpa sí la puede tener, en este caso, el comisionado de migración, sí, fíjate, Francisco Garduño. Fíjate, estábamos hablando en el anterior corte, Paco, auditorio que amablemente nos ve, de los paralelismos y de las cosas que ocurren en otros gobiernos y cuál es la reacción de López Obrador en diferentes momentos. Yo sé que es desagradable recordar el tema. ¿Te acuerdas de la guardería de ABC? Sí, claro. De los niños quemados. En el periodo de Felipe Calderón. De Felipe Calderón, que incluso hasta el payasito se volvió... Una figura muy popular, lamentablemente, porque hizo un chiste de los niños quemados. Hasta el día de hoy, se le sigue responsabilizando a Felipe Calderón, al gobierno de Felipe Calderón, por el tema de los niños que murieron quemados. Y es parte del discurso recurrente de López Obrador, al decir que la guardería ABC era propiedad de... Un familiar de Margarita Zavala. Margarita Zavala, y que por eso habían hecho una serie de cosas. Pues bueno, ayer, desgraciadamente, en un centro de contención de migrantes ilegales, eso también hay que señalarlo, del Instituto Nacional de Migración, por cierto, el INM forma parte o está adscrita a la Secretaría de Gobernación. Sí. De tal suerte que bajo la misma lógica del candidato o del político opositor López Obrador, bajo la misma lógica, la quema y la muerte de los niños de la guardería ABC era responsabilidad de Felipe Calderón, bajo esa misma lógica, utilizando los mismos preceptos, las mismas ideas, los mismos conceptos, la muerte de migrantes el día de ayer sería también culpa y responsabilidad, primero, del secretario de Gobernación y segundo, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy debería estar despedido Francisco Garduño, el comisionado de Migración en México, porque no es el primer acto en que se da esta situación. Así es. Ya ha sucedido en otros lugares y también abusos por parte de los agentes de migración, maltrato a los migrantes. Y es aquí donde decimos, a ver... Se supone que la Guardia Nacional tendría también parte de labores o de acciones para retener la migración ilegal. ¿Qué cosas están haciendo hoy tantos guardias nacionales cuidando el metro o estando en la frontera norte? ¿Por qué no enviarlos a la frontera sur y desde un principio empiezas a detener esa situación que están creando una serie de conflictos en muchas comunidades de nuestro país? No se trata de estar en contra de la gente que busca la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, porque en sus países no la tienen. Pero también los gobiernos de esos países se tienen que hacer responsables de su problemática. Y también los ciudadanos de esos países de Centroamérica tienen que exigirle a sus autoridades mejores condiciones de vida. Porque en México, cuando pasan, van dejando una ola de situaciones como son violencia, inseguridad, robos, todo este tipo de cosas en las comunidades donde van, además de lo que ellos también están sufriendo. No se trata nada más de señalar lo que ellos pudieran hacer, porque algunas de esas personas traen situaciones legales pendientes, pero también lo que los mexicanos le estamos haciendo a estas personas, violentando sus derechos e incluso quitándole la vida en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Es allí donde tendría entonces el gobierno la responsabilidad de contener esta situación. ¿Qué hacen cuidando la frontera norte? Cuiden la frontera sur. Y no se puede tampoco responsabilizar al gobierno estadounidense. Ellos están haciendo su chamba. Es un tema complejo porque al final del día lo que la comunidad internacional va a hacer es responsabilizar al gobierno mexicano. Y eso también hay que decirlo. Y no por ser mexicanos, o al contrario, no por ser críticos del presidente, no vamos a defender ciertas posiciones de nuestro país. Porque ciertamente están ahí en territorio nacional, pero no están ahí por voluntad del gobierno mexicano. Están por omisión, Víctor,
porque muchas de estas personas tienen meses esperando un trámite para poder ingresar a Estados Unidos o están esperando un trámite para poder avanzar en su camino. Algunos, y no lo hacen. Algunos sí, pero no la mayoría de ellos. Muchos de ellos salen sin papeles, muchos de ellos salen sin documentos. Quien ha hecho un trámite migratorio para venir a México, yo por parte de mi trabajo en desempeño profesional he hecho muchos trámites de extranjeros para venir a México. Para solicitar una visa para entrar al territorio norteamericano es un tema muy complejo. Mucha de esa gente viene violentando una serie de normas, una serie de disposiciones. Y aquí el problema es que todos estos nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, cubanos que hayan muerto, no le van a echar la culpa a su país de origen. Le van a echar la culpa al gobierno mexicano. Y ciertamente tienen razón, pero es una culpa mal repartida. Porque si esos ciudadanos ilegales están en México, también es porque en sus propios países, sus autoridades no se han dado la tarea de generar condiciones de vida digna. Es una corresponsabilidad, efectivamente. Mutua, pero el que va a pagar los platos rotos ante la comunidad internacional va a ser nuestro país. No va a ser la violación a los derechos humanos. No va a ser ni Venezuela, ni Cuba, ni Chile, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Guatemala. Pero aquí lo que yo quiero, digamos que llevar a la comparación o los elementos para que la gente que nos observe piense y le analice, como en un accidente que sucedió en una guardería, querían culpar al presidente Felipe Calderón. Como hoy en unas instalaciones oficiales del gobierno mexicano, del gobierno federal, con una responsabilidad federal del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular nos nombra el presidente de la República, hoy tenemos al presidente diciendo que la culpa no es de él, echándole la culpa a otros. Y entonces, este paralelismo entre Felipe Calderón con la guardería ABC y hoy López Obrador con esto que pasó en Chihuahua es exactamente lo mismo. Es un presidente de la República lavándose las manos y buscando culpas a quien repartir. Ciertamente con la guardería ABC hubo una investigación insuficiente, hubo un solapamiento de los delincuentes o los que violentaron la ley y en la que murieron unos niños, pero hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Veamos cuál va a ser la respuesta del gobierno mexicano en torno a las investigaciones que se den y si realmente va a ser, se va a hacer pendejo como generalmente lo hace cuando tiene responsabilidad algún funcionario. Andrés Manuel nunca asume responsabilidad de sus actos, ¿sí? Ni de su cargo, ni de sus responsabilidades. O va a aplicar la ley como corresponde. Lo más probable es que se hagan pendejos, ¿no? Bueno, ya nos vamos, nos están corriendo. Último tema. El último tema, rapidísimo. La Real Academia de la Lengua. Felocracia. Felocracia. Se lo dejamos de tarea para que ustedes puedan buscar a qué nos referimos y si vean tiene este duda dónde se predica. Discurso, vean el discurso de una gobernadora de Campeche, perdón, me resbalé. Vean el discurso de una gobernadora de este país frente al presidente de la República y díganos usted si vivimos bajo un régimen. ¿Falocracia o felocracia? Véalo, búsquelo y ya usted nos dirá. En ese concurso mañanero de adulaciones, ahí lo puede encontrar. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y que conste que Elenita no tuvo nada que ver. A Elenita aquí a veces no dice nada, solamente dice, misóginos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Saludos a los amigos que nos estén viendo por Facebook, por YouTube, TikTok y también por Telemar y Atypical TV. Por supuesto, denle like. Formato 07, a ver si nos dejan. Entonces, denle like, por favor, suscríbanse a nuestros canales y compartan este programa para que podamos llegar a muchos, muchos, muchos más. Y, por supuesto, para que podamos empezar a monetizar porque nos estamos muriendo de hambre. Ya el Chayos ya no llega. Nos vemos próxima semana. Tú, caballo de fuego, atravesarás las junglas de la historia y derribarás los adobes de la indiferencia. Tú, caballo de fuego, escribirás un nuevo decálogo del pueblo de bienestar, de oportunidad y de fraternidad indestructible. Y se cumple la profecía. Un hombre que suele caminar junto a sandalias humildes, que entiende los diálogos de nuestra larguísima espera, un poeta innovador, un líder sin temores, llegó desafiante y legendario para darnos respuestas y más caminos de júbilo. Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo, a derribar los pretextos y las escalinatas oscuras del olvido.
hermano Andrés. Este corcel metálico que solo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir, traerá desarrollo a nuestra tierra. Gracias, Andrés, presidente, por habernos dado la oportunidad de escribir un renglón en la larga historia de batallas pacíficas y eternas que tú has encabezado. Andrés Manuel, hijo del maíz y del rayo restaurador, hijo de los cuatro puntos cardinales, tú que llevas 32 soles en el alma.